Sí. Para agregar información de tránsito, primero, hay una fila que se extiende unos 50 metros por 27 de febrero, luego dobla aquí en Salta, y acá está el ingreso para los hisopados que se sacan con turno previo. Sí. Para que tengan una idea, se estaban haciendo entre 110 y 120 test por día, y por orden de gobernador eso se elevó y ahora están haciendo un promedio de entre 160 y 180. Aquí estamos con la bioquímica Laura Barzalini, que es una de las encargadas de los hisopados. Gracias por esperarnos. Contanos cómo está la gente viene con síntoma y con turno previo. Exactamente, sí. Para poder realizar el hisopado tiene que estar dada el alta en el 0800, para lo que la gente tiene que llamar, indicar todos sus síntomas, si tiene alguna comorbilidad, y la gente del 0800 le da el turno para venir a hacerse el hisopado. ¿Desde cuándo se aumentó el testeo? Hasta la primera semana de enero veníamos con 100, 120 pacientes. La segunda semana de enero ya nos dieron la directiva de aumentar la cantidad. Bien, vemos que se complica un poco la organización porque la rampa esta no tiene salida, o sea que suben, tienen que testearse y después marcha atrás. Es medio complicado, ¿no? Exactamente. Obviamente esto no está construido con esos fines, digamos, pero bueno, fue la forma que encontramos como para poder hacer nuestro trabajo de la forma más práctica posible, y lamentablemente la gente que tiene que esperar el resultado del test rápido para hacer la confirmación por PCR tiene que esperar al costado, entonces eso entorpece mucho por ahí el tránsito de los autos y bueno. ¿Cuánta gente hay de personal de salud hay afectada para esto? No sabría decirte con exactitud. Del laboratorio, que es la parte donde soy yo, somos los 5 residentes que actualmente estamos en este sector. Y bueno, algunos bioquímicos contratados por los contratos COVID que nuestra jefa gestionó. Y bueno, pero después, pues, en tema de médicos habrá unas 10 personas, pero no sabría decirte con certeza. ¿Están trabajando bien o no dan abasto? No, la verdad que no. Digamos, está buenísimo que el gobierno decida hacer más testeos, pero nos han dejado medio solos al respecto porque no seguimos haciendo la mayor cantidad de hisopados con menos gente y nos estamos quedando sin insumos. Por ejemplo, ahora estamos hisopando con la bata azul, que no debería ser, tendríamos que tener batas hidrorrepelentes, que quedan muy poquitas, se están reservando para los domicilios. Y nos ha pasado mucho con el tema de guantes, por ejemplo, hay que cambiarse los guantes entre paciente y paciente, nos hemos quedado sin guantes. Los kits para hacer los test rápidos, la caja trae 25 kits, por día se están usando entre 6 y 7 cajas. Llega un buen día que no nos quedamos sin cajas, no sabemos si al día siguiente vamos a recibir, entonces está bueno que se decida testear más, pero entendiendo que somos el efector fuera de Rosario, el efector que más hisopado realiza por día, debería haber un estado un poco más presente en ese aspecto. Bien, la gente que viene de manera peatonal con turno, ¿también la hisopan? Si tiene turno tratamos de hisoparla igual. De todas maneras no es lo recomendable. Acá la idea es que la gente venga en su auto particular, en su moto particular o a lo sumo en bicicleta. Eventualmente, si llega a haber algún caso de que nos ha pasado que se les ha parado el auto y llegan caminando, pero como ya tienen el turno, para evitar trastornos administrativos, lo hisopamos igual. Lucho. Muchísimas gracias. Sí, no, Lucho, sí. Acá con Valentina nos mirábamos cuando la escuchábamos a la profesional de la salud, porque bueno, el detalle que da, digamos, de la ausencia por ahí que ve del Estado realmente nos llama la atención. Bueno, un poco esta de cal y de arena, ¿no? Feliz por aumentar los testeos, pero bueno, si a eso no le sumamos personal y no le sumamos insumos, se complica, ¿no? Lucho, consultale hasta qué hora están testeando, si se extendió el horario de testeos en el SEMAFE. Bien, ¿se extendió el horario de testeo? Ligeramente, sí, porque lógicamente al haber más pacientes tenemos que extendernos un poco más. Estamos haciendo ahora de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, más o menos. Bien. Bien.
Bueno, vamos a repetir esta información, Lucho, porque es súper importante. Hasta el día de hoy hay gente que nos pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer si tiene un síntoma COVID? Es algo que, bueno, habla un poco de lo que cada uno también tiene que hacer como ciudadano a la hora de informarse, de buscar esta información. Tienen que llamar al 0800-555-6549, que es el 0800 de la provincia, manifestar que tienen síntomas, manifestar la situación que están atravesando. Luego se les va a dar este turno en el SEMAFE, se tienen que acercar en un vehículo particular, como explicaba recién, la bioquímica, y bueno, proceder a que le hagan este hisopado, que en realidad no es solamente un hisopado, ¿vale?, que te hacen, no es solamente un estudio, sino que también te hacen un estudio que enseguida te dan el resultado y después tenés que esperar 48 horas para el otro. Sí, no en todos los casos, me explicaban el otro día desde el laboratorio, la mayoría se hace el test rápido, aquellos que tienen alguna otra condición, comorbilidad o particularidades, sí se les realiza luego el PCR por laboratorio para corroborar, digamos, ese estudio. Y también cuando da negativo el test rápido, ¿sí?, se hace el estudio en diagnóstico de PCR en laboratorio, siempre y cuando, digamos, haya alguna particularidad del paciente, ¿sí? Si no, se realizan más que nada prioritariamente los test de antígeno, que son los test rápidos, y que permiten, digamos, descomprimir a los laboratorios que también procesan otro tipo de muestra. Muy interesante, Lucho, nos quedamos un poco con esta crítica, ¿no? Si no, la tengo que liberar, porque imagínate que allá está la compañera asignando los turnos, así que si quieren hacer una pregunta más, les paso el teléfono y le hacen alguna pregunta. Valen, Sherry, díganme. No, Lucho, nos quedábamos sorprendidas con la crítica que apuntaba, digamos, porque está ahí, está en la situación, está en la experiencia y, bueno, es la que más sabe respecto a eso, ¿no? Una decisión que tiene que ser acompañada al mismo tiempo por medidas. Liberala nomás y agradecerle. Muchas de nuestra gracias. Parte. Bueno, ahí estábamos entonces. Si querés, te voy mostrando un poco. Vamos yendo sobresalta para 27 de febrero. Sí. Creo que es una medida que es positiva, ¿no? Esto de ampliar el horario de testeo, creo que era muy poco el horario de testeo que se estaba dando en el SEMAFE que hoy está testeando a todos los santafesinos, quienes son atendidos por el 0800 van ahí, quienes son atendidos también por IAPOS van al SEMAFE a hacerse el testeo correspondiente. Creo que es la fila de vehículos. Realmente el horario siempre fue un tema. Se testeó en poco horario, digamos, de apertura de los testeos. Me parece acertada esa decisión, más ahora que lo que se está buscando es justamente aumentar los testeos, porque estamos en esta segunda ola, ¿sí?, de contagios, en la cual, digamos, tomamos medidas preventivas, como es la restricción nocturna, pero ninguna medida restrictiva vale la pena si no se hace más búsqueda activa del virus. Claro. Y esa fue la definición del Ministerio ya la semana pasada, cuando lanzaron el Santa Fe Verano y cuando se decidió entonces ampliar también los testeos en estos centros. Creo que es una buena medida. Habrá que ver ahora el tema insumos, el tema personal de salud que ya está agotado, que ya viene con varios meses de trabajo intenso en el marco de la pandemia, y este reclamo, ¿no?, puntual que hacía esta bioquímica, al cual vamos a tener que prestar atención y estar atentos y hacer un seguimiento diario de esta situación. Ahí está, Lucho, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, Lucho Piazza, con información entonces desde el SEMAFE, atención.